Okay, good morning, everybody. Today is 12 October 2021. Today we are working with the fifth B in the page number 18, 19, 20, and 21. Okay, so we have let's practice. For example, in the first page, we have let's practice. Just give me 1 second. Okay. We have, when did she go to the bank? Remember, we talk about regular and irregular verbs in past, okay? So we have here in this page, we have, let's practice. Sorry. Okay, here we go. When did she go to the bank? She went to the bank, el pasado de go, went. She went to the bank 2 hours ago. How did she go to the bank? ¿Cómo ella fue al banco? She rode the bike. Ayer vimos el verbo rode, que era montar en bicicleta, montar en caballo, montar en moto. Okay? She rode the bike to the bank. In this case, we have some sentence. Let's go to just a little quick about this. Where did you? ¿Cuándo tú fuiste a la playa? ¿Cuándo tú fuiste a la playa? Y la respuesta sería, yo fui a la playa, I went to the beach last weekend. Cuando nosotros ponemos el verbo en pasado y ponemos la oración, el complemento en pasado, también lo tenemos que hacer. Por ejemplo, yo fui a la playa la semana anterior, página número 18, chicos, está en el chat. What did you do? ¿Qué hiciste ahí? Entonces, nosotros como ya vimos los verbos en pasado, I sang a song, yo canté una canción, yo nadé, eso puede ser en las respuestas. Vamos a hacer, de acuerdo a esto, el ejercicio de abajo. When did Angela go to school? ¿Cuándo Angela fue a la escuela? Chicos, ahí tienen la respuesta. ¿Cómo se diría? She went to the school at 7 a.m. 7 o'clock. Ok, very good. She went to the school at 7 o'clock. She went to the school at 7 o'clock. Number 2. How did she go to the school? ¿Cómo fue ella? Ahí mismo está la respuesta en la foto. Fíjese en la foto. She went to school by bus. Ella fue a la escuela en bus. ¿Sí ve que atrás está el bus? Yes. Okay, she went to school by bus. Ahí estamos usando el go, el pasado de go, went. Ella fue a la escuela en bus. Ella fue a la escuela en bus. Okay, tell me if you finish, please. Me dice si ya terminó. I finished. No. I finished Araya Costa. I finished teacher Madeleine Kaish. Okay. Josué Lincango, you finish? I finish teacher Madeleine Kaish. Yes, Prophet. Okay. What about you, Anthony? Anthony Ramos. Hello, Prophet. Anthony Aguiar finish, okay. Vargas Emilia, I finish, teacher. I finish. Okay. Coral finish. Espere, profe. I finish, Daniel Aguiar, teacher. Okay, Dani. I finish, Santiago López. Okay. What about you, Nicolás Montes de Oca? I finish, Jeremy Yambay. Disculpe. I finish, teacher. Okay, Altamirán. Este se me está yendo mucho. I finish, teacher. Okay. Daniel. Teacher. Okay. Can I pass? ¿Ya puedo pasar? Yes. Yes, teacher. Espere, profe, un ratito. Teacher. Yes. No, teacher. Yes. Okay, ya. El que terminó, le esperamos. No, teacher. El que terminó, ya le esperamos, ya a los demás.
Ok, chicos. Ahora, preste mucha atención a la siguiente canción. Ok, you have a song because you have a homework. Usted tiene un bebé. Ok, le voy a explicar primero, vamos a escuchar la canción y le voy a explicar cuál va a ser el deber para el siguiente martes. Ok, you have 8 days. Tiene 8 días para realizar este deber. Así que, a ver, vamos, ok, sorry about this. Vamos a subrayar, take out your highlighter y vamos a subrayar todas las palabras que encontremos en pasado. Acá tenemos, I have a flower, it's for you. The song I sing is for you too. I have an attitude for you, but all my wishes to you are true. Brought me a flower, I saw you. Sang me a lovely song, hey, thank you. Did I tell you something cool? I have the best gift, that is you. You have 1, 2, 3, 4. Solo tiene 4, ahí, 4 verbos. El primero está en presente y el otro está en pasado. ¿Ok? Just 4. Profe, no le entendí tanto la tarea. Es que todavía no explico la tarea. Ya le voy a explicar. Primero vamos a ver el video. Let's go to have the video. Vamos a ver el video. Y ya le explico. Usted tiene la canción en su página. En la página 19, ¿ok? Tiene, ponga mucha atención, ¿ok? Pay attention to this. Ponga mucha atención a la canción, ¿ok? Déjenme un ratito, le comparto la canción para poder hacer. ¿Ok? A flower, it's for you. The song I sing is for you too. I have nothing cool for you, but all my wishes to you are true. Brought me a flower, I saw you. Sing me a lovely song, hey, thank you. Did I tell you something cool? I have the best gift. Let's go to singing karaoke mode. Profe, póngale karaoke. En modo karaoke. Profe, ¿por qué no podemos ver también aquí en nuestra plataforma de Coach Live? Un minuto. The song I sing is for you too. I have nothing cool for you, but all my wishes. Ay, sí, lo que me decía Emily Barr. ¿Qué voy a hacer para el siguiente martes? Voy a hacer lo siguiente. Voy a grabar un video, me voy a grabar, que dure máximo 3 minutos. ¿Cómo se va a grabar el video? Usted se puede grabar por el celular. Ya le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar desde el principio. ¿Y qué va a grabar? Me va a decir. Usted se va a su plataforma con su live, pone login in, pone su usuario, mire, póngame atención acá, su contraseña, su usuario, contraseña, luego pone en el librito, se va a Learning Platform, plataforma, y se va a poner en el libro 4, como nosotros ya aprendimos el libro 4. ¿My workbook o el student book? Student book. Una vez que esté en el student book, usted coge la unidad número 2, y se va a estos 3 puntitos y las 3 liñitas que están al lado de la puerta. Hace un clic y pone donde dice songs. Donde está una nota musical, ahí pone songs, canciones. Y usted se va a grabar cantando la canción en forma de karaoke. ¿Ya? Usted le dice, por favor, escúcheme primero el deber y ya voy con las preguntas.
usted se graba la canción, ¿no es cierto? Puede usted tener la melodía. Mire, aquí solo se escucha la melodía. Lo que yo quiero escucharle es a usted. Yo quiero escucharle a usted, mire. Usted en el libro tiene la letra. ¿Ya? Mire, aquí solo es la melodía. Voy a evaluar pronunciación. Y ahí tiene también en la plataforma el video. ¿Sí? Si es que dice, profe, es que no me vale la computadora, no me vale. Usted también tiene en su CD azul que le viene atrás de su libro, Student Book. Usted tiene, es el audio número 13. O también, profe, o también en con tu ley esa que nos dio. Eso le iba a decir. Tiene en la página, en el audio 13 y 14. El 14 es el audio de karaoke. Quiero que se grabe usted cantando la canción de manera de karaoke, en forma de karaoke, y que yo le quiero evaluar la pronunciación. Yo le quiero ver a usted en el video en la pronunciación. Eso es para el siguiente martes, chicos. Usted se graba y le sube. Tanto a Educai, espérenme un ratito, ya le doy la palabra. Tanto a Educai como al portafolio. A las dos deben estar subidos. Ahora sí, preguntas. Daniel Alcocer. ¿O quién era? Daniel primero me había preguntado. Daniel. Profe, ¿puedo ir al baño? Ok, vamos, Keila. Keila Herrera. Keila. Parece que no me escucha. Alejandro Domínguez. Quería decir que, ¿podemos grabar audio o video? El video. Mire, aquí yo le puse en consul, en Educai, ya está creado el video. Mire cómo yo hice el video. Le voy a enseñar cómo yo hice el video. ¿Ya? Ya le enseño. Mire, yo me grabé en su... It's for you. The song I sing is for you. Profe, está, yo le veo ahí que está con fondo. Sí, chicos, eso yo hice. Wishes to you are true. Okay. Brought me a flower, I saw you. Sang me a lovely song. Y le tengo la música, profe. Did I tell you something cool? I have the best gift, that is you. A ver. Ese es mi ejemplo. Yo lo hice a la primera hora para enseñarles a los de quinto A, porque también les mandé a ellos. Entonces, mire, yo me grabé en Zoom. Usted puede crear, como todos tienen Zoom, tiene una nueva. Si es que quiere, yo voy a evaluar también la creatividad. Si es que quiere grabarse en Zoom en la computadora compartiendo pantalla, lo único que tiene que hacer usted es, ustedes tienen su cuenta de Zoom, usted pone la opción grabar en la computadora. Una vez que graba en la computadora, usted comparte pantalla con la plataforma de ComeToLive, como lo hice yo en la plataforma, y le pongo el modo karaoke aquí en el micrófono. Y yo me compartí, mire, aquí sale mi audio, salgo yo con un fondo y sale mi voz cantando. Pero, mire, aquí está, ya le doy las preguntas, mire. Ahora sí, ahí está. No sé si lo puede escuchar. Ya le voy a hacer escuchar. Yo me puse sin la melodía, solo yo cantando. I have a flower, it's for you. The song I sing is for you too. I have nothing cool for you, but all my wishes to you are true. Brought me a flower, I saw you. Sang me a lovely song, hey, thank you. Did I tell you something cool? I have the best gift, that is you. Ok, yo me grabé en Zoom. Si usted dice, profe, pero yo no puedo grabarme en Zoom, usted tiene el celular, you have your cell phone, tiene sus celulares para que le pueden grabar cantándose mientras usted reproduce la canción. Leonela, ¿tú tenías alguna pregunta? Tiene que subir al Educai. Yo eso, creo que tengo una pregunta. Ya, voy con las preguntas. Leonela, tú tenías una pregunta, vamos. Sí, si me salgo de la clase, ¿me puede ingresar de nuevo? Ok, Camilo. Profe, yo igual voy a hacer, si necesito el Come to Life. Okay. Vamos a instalar el Come to Life, profe. Ok, Camilo,
Luego, profe, si se sale ya. ¿Cómo se puso el fondo ese de...? Ah, mire, le hice una captura a la pantalla de la plataforma de Come to Life. Le hice una captura. Y luego le puse en Paint fondos y de ahí me puse la captura. Sí, si quiere, yo voy a evaluar la creatividad, yo voy a evaluar la creatividad y la pronunciación. Chicos, si usted dice, profe, pero yo no puedo hacer eso, no importa, chicos. Usted se graba solo desde el celular, se graba cantando. Listo, chicos, no more, nada más. Usted tiene la canción en la página 19 y tiene 8 días para hacerlo. Melanie Cayancela, dígame. A mí se me fue el internet y no vi lo que estaba haciendo en el consulado. Ya, dime, Saraí. Profe, usted puede mandar en el chat del líder Come to Life. Yo me estoy ingresando a intentar en el Google, pero es que no me sale. Ok, le envío el Come to Life, le envío en el chat, le envío en este momento. Uy, tenemos 2 horas. Just 1 hour, solo 1 hora. Thank you, teacher. Otra pregunta, vamos. La pregunta, ¿vamos a usar el Come to Life? No, en este momento no. Para su tarea sí va a usar el Come to Life. Para su tarea sí. Por eso tiene que tener creado su usuario y contraseña, chicos. Tienen que tener creado su usuario y contraseña para poder hacer. Si no, ¿de dónde va a ver? Y usted me dice, pero profe, no me vale el CD azul. Tampoco la plataforma. Yo les hice descargar en sus celulares el Come to Life y Art para celulares. Entonces, si usted ya tiene la aplicación de Come to Life en el celular, lo único que tiene que hacer es escuchar el audio y grabarse cantando. That's it. ¿Puedo enviar otra vez eso para instalarme en el celular? Ok, le mando luego, ¿ya? Alguien que no haya... Alguien que no haya entendido la tarea, chicos. Para explicarle nuevamente. A ver, le explico nuevamente la tarea y le voy a enseñar que ya está creada aquí la tarea. Mire, la tarea está creada. Profe, sí. Yo soy bien educada y sí vi que está creada. Mire, dice, buenos días, queridos estudiantes. Los alumnos deben grabar un video cantando la canción en modo karaoke de la página 19 del libro Student Book. La melodía la tienen en el CD azul en los audios 13 y 14. También lo tienen en la plataforma Come to Life, libro 4, Songs. Nota, adjunto el ejemplo, el video debe durar máximo 3 minutos. Se evaluará la pronunciación. Debe ser subido el video a través de mis tareas Educai y subir al portafolio. Usted le hace clic en adjuntos y le va a salir mi video cantando. ¿Ya? Ahí le sale mi video cantando. Ahí está. ¿Ya? Yo lo hice de esa manera, chicos. Es mi creatividad de haber creado mi video. Mira. I have a flower. It's for you. The song I sing is for you too. I have nothing good for you. But all my wishes to you are true. Brought me a flower, I saw you. Sang me a lovely song, hey, thank you. Did I tell you something cool? I have the best gift, that is you. Ok, ahí me grabé, chicos, yo, en el Zoom. Sí, profe, no puedo. No puedo compartir cómo puede ser yo. Ok, Jeremy, ideas. Okay. ¿Cómo cuando le grabamos como usted? ¿Cómo hacemos para revisarnos? Se le graba en mis documentos. Pero, okay. Profe, aquí le puedo poner. Claro. ¿Cómo le ponemos eso, profe? Hay diferentes programas. Entonces, yo me grabé en Zoom, pero Jeremy ha tenido Canva. O simplemente, si no tiene estos programas, se graba en el celular y that's it. Y punto, chicos. Solo se graba en el celular y le dice a alguien que, por favor, le grabe a usted. Nada más, chicos. That's it. Eso es. Vamos, chicos, rápidamente. Ya le expliqué el deber. Vamos a leer la página número 20. The City Mouse and the Country Mouse. The City Mouse and the Country Mouse. In the same book. En el mismo libro, chicos. In the same book. ¿Okay? Vamos a leer. Take out your highlighter. Saque su resaltador. Y vamos a
a resaltar todos los verbos que encontremos en pasado. Primero, ponga mucha atención a la lectura, siga la lectura y luego subrayamos los verbos. The city mouse and the country mouse. One day, a country mouse invited a city mouse to his house for dinner. The city mouse was happy. I will eat a lot of good food, he thought. When he arrived at the country mouse's house, he only saw some water and bread. Ugh, you are very poor, said the city mouse. Let's go to my house in the city. I will teach you how to get good food. The city mouse took the country mouse to a big, beautiful house in the city. They found cheese, cake, and juice on the table. They were very excited and ready to eat. That's when a big, fat cat jumped on the table and almost caught them. The country mouse was very scared. He said to the city mouse, It's too dangerous. I am going back to my house in the country. I only have a little bread and water to eat and drink, but I am safe and happy there. Okay. So take our highlighter. Vamos a sacar nuestro resaltador y vamos a resaltar todos los verbos que encontremos en pasado. Okay. Vamos. Okay. Give me 1 second. Where is my? Okay. Aquí está la canción. Usted tiene aquí la canción. Y vamos rápidamente con esto. Ok, vamos a señalar. First, let's go to underline the title. The city mouse and the country mouse. Ok. Let's go to underline. In the first line, we have. In the text. One day. Aha, very good, Jeremy. One day, invited. This is a regular verb. And ed. Invited. Invitó. A city mouse to his house for dinner. The city mouse was, verb to be, the passive verb to be is. I will eat a lot of food, he thought. Él pensó, he thought. The city. No, city es ciudad. When he arrived, otro verbo que termina en ed, at the country house, the only soul. Mire que es a soul, es pasado. So, some water and bread. You are very poor, say the city mouse. Let's go to my house in the city. I will teach you how to get good food. The city mouse took the country mouse to a big, beautiful house to the city. They found, el pasado de find, que era encontrar, encontró. Cheese, cake, and juice on the table. They were, el pasado de are, very excited and ready to eat. That when a big fat cat jumped, ed, on the table and almost caught, pasado de catch, caught. The country was very scared. They assigned to the city mouse to danger. And water to eat. Ok, solo tenemos esos verbos, chicos. Mientras usted subraya, le voy a contar un poquito. No sé de. ¿Qué, profe, acabé? ¿Había escuchado estas palabras? Dice: el ratón de ciudad y el ratón del campo. Un día, el ratón del campo invitó al ratón de la ciudad a su casa para merendar o para cenar. El ratón de ciudad estaba muy contento. Y yo comeré mucha buena comida. El pez. Profe, una pregunta, Daniel Morales. En los dos libros deben de venir el estiquero, solo en uno. Solo en uno. Cuando él. Vino, ¿qué página están? Es que ya me trajeron el libro. En la página 20. Cuando él vino a la casa, cuando él llegó a la casa. ¿En qué página, profe? En la 20, chicos, me interrumpe y ya no puedo. Y a ver, cuando él llegó, miren el chat, cuando él llegó a la casa del ratón de campo, él vio que solo había agua y pan. Tú eres muy pobre, dijo el ratón de la ciudad. Vamos a la ciudad, yo te enseñaré cómo es la buena comida o cómo obtener buena comida. El ratón de ciudad
tomó al ratón del campo y lo llevó a su muy grande y hermosa casa en la ciudad. Ahí encontraron queso, pasteles, jugos en la mesa. Estaban muy emocionados y listos para comer. Cuando un gran gato, gordo y grande, saltó a la mesa, casi los atrapa. El ratón del campo estaba tan asustado que le dijo al ratón de la ciudad: es muy peligroso, yo me regreso al campo. I only have a little bread. Yo solo tengo mi pequeño pan, mi poca porción de pan y mi agua para comer y beber. Pero yo estoy feliz y a salvo ahí. ¿Ok? That is it. You know that in fables there are morales, que hay en la moraleja, ¿ok? Mañana vamos a ver el video, y vamos a hacer las preguntas. ¿Qué es el ratón del campo? ¿El que está de verde? El que está, ¿o el que está de azul? Con botas, el que está con botas. ¿Ok? So, bye bye. See you tomorrow. Bye bye, everyone. Bye bye, teacher.